Hola Daniel, aquí estamos preparados y listos para poder empezar este gran campurí de guías mayores. Vamos a preguntar cómo lo están pasando estos chicos en esto. ¡Ah! No. Mi nombre es John. John, John, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento? Estoy haciendo un amarre de continuo. ¿De qué club eres este amigo? Soy del club Fernández Tal. ¿Qué queda eso? El Porvenir. El Porvenir, Fernando está, el Porvenir está presente. ¿Qué nudo me dijiste que estás haciendo? El continuo. El continuo. Vamos a seguir preguntando aquí a los chicos qué es lo que están haciendo, porque sinceramente no conozco mucho de esto, pero vamos a preguntar qué es lo que están haciendo en este momento. Gilberto, ¿de qué club eres y de qué distrito? Club Peñiel, el mejor y el único y el 5 estrellas, hasta en el sudamericano. ¿Cómo están los ánimos en este campamento? Muy fuerte, alegre y contento. Muy bien, aquí estamos en el sector de cocina. Hermanita, buenas tardes. ¿Qué están preparando? Buenas tardes, hermano. Estamos preparando mazamorra de zapallo, disolviéndole con la harina, el zapallo, el azúcar, falta su leche. ¿Qué está cocinando ahorita para la cena? Un guisito de patita, todo combinadito, pimentito, tomatito, cebolita, de todo. ¡Wow! ¿Pero tan rápido, hermana? Sí, hermanita, porque me miro como son de hambre, ya, sebna. ¿Están de hambre? ¿Usted es del grupo? Villa Salvador de. ¿Villa Salvador de su club es? Sebna, ahí está. El primero es la barriga, hermanito, porque si no tienen hambre, mira los jóvenes están desde ayer de hambre llenando. ¿De qué club son ustedes? Son el club Lince. ¿De Lince? De Lince. Muy bien. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Tratando de hacer una silla. A ver, vamos a ver cómo queda la silla. Muy bien, tratando de hacer. ¿Pero qué? ¿Por qué estás fónico si todavía no empezó el campamento? No, es que la mala noche está arreglando los materiales para traer. Ah, usted estuvo arreglando. Sí, ¿y cómo se siente, hermano, esta tarde al saber que va a empezar el campamento? Contento y ansioso de que empiece ya. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Liliana Ramírez. ¿De qué distrito es su club? Villa Salvador C de Providencia. Bueno, es parte de los recuerdos del Club de Conquistadores de Providencia, los eventos que hemos participado desde el año 2010, los campos, ¿no? Muchos momentos inolvidables. ¿Qué hora están haciendo la portada? ¡Wow! ¡Mira, se ha una de la mayoría! Usted ha trabajado mucho hoy día. Así es. ¿Qué tanto ha hecho, hermano, para que se ensucie? Muchas cosas. Casi todo. O sea que los chicos están de fita y no hacen nada. Mira, wow. No, también. A ver, hermano. ¡Wow! El hermano, mira lo que se ha hecho. O sea que los chicos no hicieron nada. No, también. También todo. Muy feliz, contenta, porque otra nueva experiencia que vamos a vivir acá en Campurí. Voy a tener otra especialidad más. Uno de los banderines de mi club. ¿Para qué sirve eso? Es que nos identificamos con el verde, entonces nos gusta mucho. ¿Y por qué el verde? Porque el verde es esperanza.